hoy estamos en un vídeo de competitivo. Estamos con el jefe de clan de Delta y Fusion, Onru. Hola, buenas, Onru. Hola, buenas. Bueno, estamos en una partida suya aquí en Buscar y Destruir, en un 3 contra 3, un reto de RVP. ¿Cómo se llama el clan? Last Players. Y bueno, pues se saca un parcial de 10 a 0 en Buscar y Destruir, una muy buena partida. Y bueno, pues explica un poco así cómo fueron tus sensaciones y demás. Bueno, pues un reto bastante fácil. La verdad, los jugadores no eran malos, pero la conexión no les acompañaba. Y bueno, ahí veis que me cargo el primero al capitán del otro clan. Y bueno. Y bueno, pues yo, la verdad es que yo estaba en esta partida y no es que tuviera mucha fortuna. Me encontré solamente con dos, tirando así un poco, tampoco demasiado deprisa. Y no maté a ninguno de los dos, me pillaron por detrás, otro por delante y quedé con 0-2. Gracias a un Ruya López, que tampoco López se cargó demasiado, ya que la partida pues es cortita, conseguimos ganar fácil. Así que bueno, pues, si quieres comentar así alguna cosilla y tal, acaba hasta la primera ronda. Bueno, aquí decir que en esta ronda estaba un poco más defensivo, quería tantear un poco al enemigo, pero luego veréis cómo ya voy más a saco. Y bueno, ahora... Sí. También hay que tener en cuenta que, bueno, aunque veáis que tengo ahí poco nivel y tal, esta es mi cuenta secundaria, esta es la cuenta del clan de los retos. Sí, claro, todos tenemos una, los 8 o 9 del clan que somos. Todos. Bueno, excepto Buddy, Inchauro. Sí, claro. Bueno, claro. Ahí le ha apuntado, ¿no? Sí, bueno, que se viene por detrás y bueno, pues no es que esté muy acertado. Sí, ya he dicho que la conexión no les acompañaba mucho. Bueno, aquí veis cómo lo estoy persiguiendo. Vale, ya te he pillado. Segunda ronda, sí, bastante rápido, la verdad. Era solamente 3 contra 3 y la verdad es que tampoco funcionaban demasiado bien, así que acabamos prontito. Después de haberle ganado la primera de tomar la bandera, no sé cuánto ganaríamos, no me acuerdo, la verdad. Tengo ni idea. Pues no lo sé, pero también le ganamos por bastante, creo. Y bueno, comenta así un poco cómo vamos por el LVP, de la que acaba la segunda temporada, ¿es esta? Nuestra, sí. Nuestra primera en el LVP, así que... comenta un poco a ver cómo vamos y tal. Bueno, pues vamos los 52, hemos acabado finalmente los 52. Para mí ha sido un buen año, bueno, pero hemos tenido una mala racha, íbamos los 18, pero finalmente conseguimos recuperar algo después del bajón que pegamos del 18 al 60 y pico. Y bueno, hemos recuperado, ahora vamos el 51-52 y bueno, ya acabado. Nos clasificamos para los playoffs, pero bueno, decidimos no jugarlos por el... del alto nivel que había y bueno. Sí, también los horarios tampoco eran demasiado favorables, ¿no? No, la verdad que a las 8 de la noche jugar 5 partidas entre empate, desempate y tal, si te podían hacer ahí tarde y al día siguiente hay instituto. Encima de semana era lo peor, así que bueno, nada. Estoy viendo a López, esto era, en esta ronda me acuerdo que era buscar por todas las esquinas, no estaba por ningún lado y había intentado bordearnos y venirnos por detrás, porque éramos 3 contra 1. Y bueno, aquí se lo carga dos veces esperándole, así que no, fácil. Y aquí va, bueno, la última ronda. También comentar que una variante que hay en esta partida es que voy con subfusil. Voy tirando bastante a saco, que suelo defender yo con larga. Soy el support del equipo, pero bueno, cuando también me da por campear, campeo un poco. Sí, bueno, sí, yo también suelo ir prácticamente siempre, casi siempre, con la... ACR, con mira de punto rojo silenciador, según como me dé. Cuando toma la bandera, mira de punto rojo o nada directamente. Y aquí creo que también iba con la ACR, así un poco de forma tranquila. Y aquí es cuando te quedas solo contra 3. Y ahora veréis, bueno, esta es la ronda, la mejor ronda. Sí, bueno, una ronda, fue una ronda suicida, la verdad, porque dije, va, voy a tirar a saco. Y si se larga un poco el reto, bueno, no pasa nada. Sí, bueno. Todavía no empiezo ya a tirar, pero bueno. Aquí está. Bueno, también comentar que necesitamos para el clan una R defensive, un buen camperito de estos para defender en tomar la bandera, o sea que si alguien está interesado y tenga experiencia en competitivo y sea bueno, pues que me agregue a cualquiera de mis dos cuentas, que luego se las pondrá Adrián en la descripción, sí, del vídeo y ya está. Como en la descripción y ya está, sí. Si no, contacte conmigo por privado, por YouTube o por los comentarios y ya está, podemos hablarlo. Aquí veis a este, no sé qué coño estaría haciendo ahí, pero bueno. Ahí cae el segundo, un poco pollo, la verdad. Pero bueno, de aquí va a caer el tercero en breves. Bueno, pues nada, que...
ya a ver si en un futuro me falta una pequeña pieza para poder grabar live, pero bueno, puedo traer algún gameplay de competitivo así comentando con gente, del clan y demás, así que bueno, pues es algo para subir en el futuro, aparte de partidas mías y de gente que quiere subir, pues subir competitivo creo que también estaría bastante bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí. También podríamos grabar lo que es un reto que teníamos ahí guardado contra... Bueno, aquí veis cómo se han pirado ya la partida, alguno. Pero bueno, podríamos grabar así algún reto que tengo yo bueno contra algún clan también bastante bueno. Por ejemplo, Fire Elite, que tenemos ahí con victoria 2-0. Y a ver qué tal, cómo sale. Bueno, pues nada, esto es todo. Así que bueno, nos despedimos hasta el siguiente gameplay de competitivo o de lo que sea, ya de Call of Duty. Así que nada, esto es todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.